¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. Aquí va Horacio. Horacio, ¿no quieres decir tú que has crecido un poco? No, yo todavía no. Tira, tira para arriba, que ahora os explicaré por qué ha crecido Horacio. Porque creo que en estos 2 metros que mide, ha dado con la cabeza en el techo y se me ha empezado a... Horacio, no te rías, no. No te rías. No te rías que... Ay, ay, ay. Mira, el Horacio se ha cargado el piso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, jefe mío? Pero bueno, pero ahora... vamos a llamar al jefe. Pero ahora está muy bien. Está muy bien como estaba antes, que antes había que una gincama. Hostia. Mira, mi compañero, el de la gorra, se llama Horacio. Y es tan alto que yo creo que con la cabeza le ha dado... Ah, ya. Le ha dado con otra cosa. Sí. Se ha tumbado esto. Oye, jefe, ¿y estas gafas de buzo que llevas? Esto no es serio, ¿eh? Esto no es serio. Horacio. Esto es ropa interior. ¿No? Aquí no había robado esto. Calla, que igual es desay esto. Igual es desay, no los paños sucios. Esos trapos, ¿eh? Ay. Ojo, no me lo tires todo para abajo, pero, Horacio. Jefe, ¿y esto de metal de aquí? ¿Por qué es? Hostia. Sí, que se viene para abajo. Ay. Sí. O sea, si quitamos esto, se cae. Sí, con no. Eso... Ahora después no cae, aquí he puesto eso la varilla y que tal eso sí cae. No llames al mal tiempo. Se derrumba todo el edificio. No, ya está aguantado. Ay. Ojo, sí, está aguantado por esto, ¿eh? Ojo que nosotros estamos bastante arriba. Oye, ten cuidado tú ahí arriba que no te vayas a caer, ¿eh? No. Antes sí. Ay. Espera. Oye, Horacio, ¿cómo llevas el tema de fregar? Mira esto. Espera. Ay, madre. Hostia, ¿que esto es la entrada de casa? Esto parece una trampa, ¿no? O sea, nos hemos ido de casa, que estaba todo bien puesto. La madre que... Ay. Espérate, cuando mi novia vea esto, ¿sabes? Que ayer estuvimos fregando. Mira. No pasar con zapatos puestos a partir de aquí. No quiero el piso lleno de polvo. O os mato. La madre que la parió. Hostia, más vale hacerle caso. Solo hay que quitárselo, ¿no? Venga, va, sí. Quítate los zapatos, que si no... Ayer me tiré todo el domingo fregando ayer. Y lavando la cocina. O sea que aquí no hay truco que valga. Pelayo, oye. Me vas a odiar. ¿Qué haces con zapatos? Pelayo, mira. Me vais a odiar. O sea, ahí te va a matar. Y además solo te voy a decir una cosa. La puerta estaba abierta. Con lo cual habrá entrado polvo. Probablemente. Tienes un pie pequeño, Horacio. ¿Qué cazas? ¿Un 50? Un 47 y medio. Joder. Venga, va. Chavales, a trabajar. Que... Venga, espera, voy a cerrar aquí. Voy a cerrar, no vaya a ser que entre Pelayo. Tíos, no estarás aquí en un atentado nuclear, ¿no? Sí, estoy aquí dejando todo. Veo que has dejado la puerta entreabierta para que pase la corriente, ¿no? Exacto, si quieres venir a ayudarme, puedes ayudarme. Vale, si crees que tengo que venir con el forceps, dime lo que vengo, ¿eh? No, tienes que venir con una bola de estas de derrumbe gigante. Bueno, espera que... ¿Aquí? Ah, no, fuera. Ya no están los paletas. Bueno, si hace falta algo, dime lo que vengo para ti. No, está controlado. Vale, ánimo. Gracias. Aquí, en los comentarios, dejarle ánimos a Horacio, que me parece que está sacando un alien y... Efectivamente estaba sacando un alien, ¿eh? Por cierto, a todos los que estéis haciendo vídeos, os quiero dar un consejo. No tenéis ni idea de cómo estaba la escalera antes. O sea, ahora la hemos grabado, pero la hemos grabado sabiendo ya que la cosa... Pero cuando hemos abierto la puerta por primera vez, eso la verdad es que parecía que había habido una guerra nuclear. O sea, había como distintos niveles para subir por encima de unos hierros, los escombros, estaba cayendo todo. Entonces, el consejo es, cuando veáis algo que es la repolla,
grabarlo al momento, porque es probable que cuando vayáis luego, en ese momento Horacio y yo bajábamos a comer, Pelayo estaba aquí arriba, hemos dicho, ah, no pasa nada, como hay tanto jaleo, ya lo grabaremos luego. Problema, hemos vuelto luego y la cosa ya no estaba. Con lo cual, a la primera que lo veáis, a grabarlo. ¡Epa! Yo tengo todo controlado, chicos. A ver. Lo he controlado todo. O sea, está todo perfecto. ¿Qué es una lavativa esto? Sí, con esto me ha ayudado. Le he puesto aquí la presión a 60. ¿Sí? Y está controlado. ¿Y tú crees que ha habido suficiente con 60? Luego pasaré a dar un repasillo más. A ver, como todavía falta un poquito. Hoy, día complicado, que ahora nos vamos para grabar unas entrevistas. 3, 2, 1. Tal que así. 3, 2, 1. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. Aquí San Juan al aparato. Hoy, vídeo de actitud total. De esta sí, pero... Alex, ven para acá, hombre, no me dejes solo. A ver, enséñame cómo hacer esto. La madre que lo parió lo hace mejor que yo. Pero el vídeo de hoy no va a ser solo con Alex, sino que vamos a tener... A ver, por favor, que venga la representante, intérprete, novia, traductora, asesora legal... De todo. Casi todo. Sí. Oye, no queremos hacer muchos spoilers, pero es uno de estos vídeos que hacemos para toda la serie de Bolé, de ver la vida de otra manera, y había que hacer uno con una persona que viera los vídeos. Y ha tocado hacerlo contigo. ¿Y por qué te venía, por qué te apetecía hacer un vídeo conmigo? Porque... Por guapo, ¿no? Sí. Dice que porque eres un crack y ve mucho tus vídeos, entonces, bueno... Estará suscrito, ¿no? Sí, sí. Vale, bien. Oye, ¿y te estás preparando para una triatlón? Sí, sí. La triatlón de Barcelona se hace el 9 de octubre. Ah, bueno. Odey, ven para aquí un momento. Tú... Que eres Ironmania, cabrón. Sí. Dale un consejo. Sí, es que yo creo que nadar, por ejemplo, nadará mejor que yo, que no es difícil. Y que yo también, o sea, sí. En bici, tú y le corriendo, pones... Y corriendo le he visto muy suelto, así que en bici él también lo tenía bastante claro, ¿eh? Ha dicho que me haya acompañado con dos ruedines no laterales, que es una bici especial, y sí, al final irá como corriendo. Dile cómo hacerlo para meterse ahí a 50 por hora como tú. Lo mejor es pillar una cuerda a uno que vaya rápido, en este caso Jordi Matos o Iván Raño o alguno de estos, se la atas y que te lleve. Claro, así ya, ni esfuerzo ni nada. Así vas a 50 sin esfuerzo. ¿Le ves preparado ya? Sí, está fino además. Odelio, felicidades, felicidades. Y, madre mía, qué estrés de personas. Venga, hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Pesados, que sois unos pesados. Iros ya. A vuestras casas.